Buenas noches. Hello, hello. Good evening. Hola, buenas noches. Good evening. Welcome. Dice una consulta. Hola. Dígame, Miss. ¿Cuándo es la fecha límite para que inscribirse al curso, al módulo 2? Fíjate que sinceramente yo desconozco esa información, ya que eso lo maneja la parte administrativa de inglés corporativo. Ok, voy a consultar. Yo creo que es el 8. El 8. O sea, el viernes, creo. Este viernes. ¿Ya están listos para el siguiente módulo? Necesito estudiar más. Es parte del aprendizaje. Pero poco a poco, esto es de paciencia. Sí. Ok. Lo importante es continuar, ¿ok? Porque si se detiene, se pierde bastante el impulso que trae. Ok. Ok. Right now we are, how many we are right now? We are 11. Ok. Welcome to another English class. This is class number 18. Jesus. Clase 18. Ok. Good. Alright, bueno, vamos a tomar la asistencia a esta clase. Bienvenidos a todos a una nueva clase donde vamos a aprender y estudiar el uso de there is, there are, las preposiciones de lugar. Vamos a ir practicando. Así que, bueno, iniciamos. Vamos, Miss Ana María Portillo Márquez. Present, teacher. Leiva Rivas Carlos. Present, teacher. Mengíbar Flores. Mengíbar Flores. Franco de Chinchilla. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Hernández Gómez. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present, teacher. Reyes Abelar. Reyes Abelar. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present, teacher. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Ramírez Guevara. Flores Barahona. Martínez Alfaro. Presente. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar una clase más. Ok. Vamos a repasar un poco el uso de there is and
There are. Yeah. Ok. Vamos a, voy a compartir pantallas. Permítanme un segundito. Ok, vamos a ver el uso de there is y there are. Pero, ¿qué es lo que expresa there is and there are? There is and there are expresan existencia. Ok. Por ejemplo, hay o existe. Por ejemplo, esta corresponde a la palabra hay. Hay dos carros, hay una casa o una existencia. Por ejemplo, hay de forma singular es there is. There is. Y la forma plural es there are. There is and there are. Ok, continuamos. There is, ok, se usa para expresar algo que alguien o alguien existe, ok, en su forma singular. Y también tenemos there are, hay varios o más de uno. Se usa para expresar que muchas cosas o personas existen. Por ejemplo, también tenemos la contracción de there is, que es there's. There's. Buenas noches, teacher. Buenas noches, there's. Y también tenemos voy de camino, solo voy escuchando ahorita. Ok. There are. Ok. Hay varios o más de uno. Se usan para expresar que muchas cosas o personas existen. Ok. There is or there are. You know. Por ejemplo, there is a dog in this picture. ¿A qué se refiere? ¿Singular o plural? Singular. 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 Ok. There are three birds in this picture. Three. Ok, that is plural. Plural, exactly. Se refiere más de dos. There are three birds in this picture. Ok, ahora vamos a la forma negativa. La forma negativa está compuesta por there is not o la contracción there isn't. There isn't. There is not, la contracción, there isn't. ¿Qué significa no hay? No hay. Negative form. No hay. There are not. La forma plural. O su contracción, there aren't. There aren't. Esa es la forma corta. There are not and there aren't. ¿Estamos claros hasta este punto o necesitan que regresemos a alguna lámina o que explique nuevamente alguna parte? Está bien. Ok. Continuamos. La forma pregunta. Forma pregunta, por ejemplo. Is there, I, are there, I, ok. ¿Cuál es la diferencia? Que is there está en singular y are there significa plural. ¿Cómo hacemos una pregunta? Pues colocamos al inicio is, después there, al igual que are there. Okay, y esta es la forma pregunta. No es necesario utilizar do or does. Or is, únicamente cambiar el orden. ¿Ok? El orden. How many? How many significa cuántos de cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos perros? How many dogs are there in the street? ¿Cuántos perros hay en la calle? How many dogs? Ok, repito, how many significa cuántos, ok. Cuántos, pero de cantidad. Ok, how many dogs are there in the street? How many cars are there in the city?
How many students are there in the English class? How many houses are there in the city? How many, let me see. Bicycles are there? How many motorcycles are there in the city? How many children are there in the kindergarten? Okay, ¿cuántos? Okay, how many siempre indica que la pregunta es formulada en plural. Por ejemplo, how many students are there in this class? How many students are there in this class? Okay, siempre se va a utilizar en plural. How many students? Por ende, siempre vamos a utilizar are there. Repito, how many siempre indica que la pregunta es formulada en plural. Okay, la respuesta a una pregunta formulada con how many puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si es positiva, puede decir there is one door. Hay una puerta. There are two doors. Hay dos puertas. Si es negativa y es en singular, puede decir there isn't a door, no hay una puerta, or there aren't doors, no hay puertas. Ok, ¿alguna pregunta con el uso de how many y la respuesta? Yo tengo una consulta. Adelante. Con el ejemplo anterior de how many dogs are there, sería ¿por qué es in the street y no on the street? In the street. How many dogs? ¿En este ejemplo? Sí, en este. Es que dice in the street. Y, pero cuando se hablaba de street, yo pensaba que era on the street. O se puede utilizar también. En esta porque se está refiriendo a algo como general, ¿verdad? Pero si estamos dando dirección, usualmente utilizamos on. Ah, se puede usar, dependiendo del contexto, entonces se utiliza in o on. Uh-huh. Exacto, para dar una dirección vamos a utilizar on. Ah, gracias. Ah, por ejemplo, en los ejemplos aquí veíamos, where is the butcher? Ah, it's on the first street. Está en la primera calle, or on the main street. Gracias, sí me quedó claro. Ok, la respuesta, acá vamos. En la siguiente. Is there any dog here? Is there any dog here? Okay. Algún. El uso acá de any es, por ejemplo, cuando preguntamos algún. Is there any dog here? Is there any person here? ¿Hay alguna persona acá? ¿Hay algún estudiante? Is there any student? Okay, el uso de any. Okay, también el uso de any en negación es ninguno, ninguna o ningunos. Eso es con respecto a las respuestas. Por ejemplo, there is not any dog. En este contexto, any significa ninguno, o ninguna, o ningunos. ¿Ok? No hay ningún perro. There is not any dog.
there is not any dog. Okay. Acá en este contexto significa ninguno. Okay, porque es una respuesta negativa. And this is the end. Okay, of the use of there is and there are. Teacher, ¿puede poner la diapositiva anterior? ¿Esta? Sí, esa, gracias. ¿Qué me indica, Miss? Gracias. Okay. Okay, and this is the end of the use of there is and there are. Okay. Bien. Ahora vamos a ver algunas preposiciones de lugar. Prepositions of place. Okay, vamos a también a repasar un poco las preposiciones de tiempo. Por ejemplo, tenemos prepositions of place. Prepositions of place. For example, where is she? She's on the box. Where is she now? Where is she? She's in front of the box. Excellent. She is in front of the box. She is in front of the box. Where is she? She is under the box. Under the box. The box. Behind. Behind. She's behind the box. Behind the box. She's next to. She's next to the box. She's next to the box. She's next to the box. Under. She's under the box. She's under the box. She's under the box. Again. Over. She's over. Over the box. Over the box. Over the box. Here we have in, right? She's in the box, dentro de, in the box. And that's it. Muy bien. Okay, ¿alguna pregunta con el uso de las preposiciones? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir al manual, la página 44, page 44. Page ok, 44. Here we go. Ok, ¿recuerdan? Ayer trabajamos esta parte, donde tenían que crear oraciones utilizando estos adjetivos. ¿Alguien recuerda qué significaba small? Pequeño. Narrow. 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 Reducido. Exactly. Clean.
Limpio. Limpio. Tiny. Tiny, pequeño. Pequeñitos. Pequeñito. Okay, pequeñín. Tiny, tiny, pequeñito. Huge. Inmenso. Huge. Más grande. Más de lo normal. Okay, exactly. Unpleasant. Desagradable. Comfortable. Agradable, confort. Illuminated. Iluminación. Iluminación. Excellent. Illuminated. Good. Ok, también teníamos dairy. 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 Sucio. Sucio. Sucio, exactly. Sucio. Ugly. Feo. 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 Okay, good. Let me see. Okay, beautiful. Hermoso. Hermoso. Good. Excellent. Muy bien. Okay, bueno, ¿cuáles fueron las oraciones que creamos? La número uno, small jean. Small jean. Small G. There is small G. Perdón, I'm sorry. There is a small G. Okay, there is a small G. Muy bien. New training rooms, plural. Plural. New there are new training rooms. Okay, en ese caso hay que tener cuidado cuando decimos there are a, porque ahí me está diciendo hay, okay, en plural. De ahí colocamos A, que es singular. ¿Ok? Lo están haciendo, está. Entonces, cuando es en plural, no hay que agregar A, porque A en inglés es uno o un. Que es únicamente, there are new training rooms. New training rooms. ¿Ok? Únicamente vamos a agregar O, A, perdón, en singular. Ok, clean cafeterias. Clean cafeterias. Clean cafeterias. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Excellent. Muy bien. A smart meeting room. There is a smart meeting room. There is or there are? There is a. Okay, there is a smart meeting room. Meeting room. Unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Excellent. And the last one. The last one. A tiny cubicles. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Excellent. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, tenemos diferentes palabras, diferente vocabulario, por ejemplo, narrow, dairy, ugly, small, hacemos beautiful, comfortable, huge, nice, illuminated, narrow, okay, disgusting, smelly. Okay, de todas esas palabras, vamos a escoger cinco y vamos a crear cinco oraciones utilizando esos adjetivos. Okay, cinco oraciones utilizando de estos cinco adjetivos, okay, de su elección. Okay. Cinco oraciones utilizando estos adjetivos. Okay. Cinco oraciones. Okay. Here we go. Vamos a auxiliarnos de nuestros compañeros. Okay. Five sentences using these words. These words.
repartamos. Entonces, repartamos un adjetivo y ¿cómo se llama? Y hacemos una oración y la compartimos. Sí. Vale. Para que no le repitamos los mismos adjetivos, si gusta, yo agarro comfortable, Arnoldo Hope, Ulises Nice y Raquel Illuminate. No sé si les parece así. Sí, no sé si les parece así. Sí. Vale. Entonces, vamos. ¿Cuál, con cualquiera lo hago? Me dieron un... Nice. Ah, va, va, chivo. Ajá. Va. Cuando terminen, me avisan para que compartamos las oraciones. Entonces, así como dijo Mirta, there are, o podemos poner there is a small dog. Ajá. ¿Sí? ¿Verdad? Perro pequeño, ajá. Sí. There is. Sí. There is small. Los mismos vamos a poner. Los adjetivos, sí, dijo que íbamos a utilizar eso. No, sí, lo... ¿verdad, teacher? Sí. Ok. Usando siempre there is y there are. Sí. Okay. Okay, gracias. Por ejemplo, primero podríamos poner there is a narrow. ¿Y todos hay que hacer las mismas o diferentes? Las mismas. ¿Y ustedes cuáles han hecho ahorita? Solo una. La primera. Solo una hemos hecho. ¿Cuál es la que han hecho? ¿Cómo lo entendí? There is. Saucer. Saucer. Phil. No lo pueden escribir ahí. Sería F-I-E-L-D. ¿La primera? Sería S-O-C-C-E-R. Como cancha de fútbol. Ajá. Una cancha de fútbol. Ajá. Entonces sería... Ok. Soccer. There is soccer field. Bye. Bye. ¿Quién va? No sé si bajo Lice o lo digo yo. Bueno.
Este, la mía es there are nice beaches in El Salvador. Beaches, beaches, playas. Beaches de playas. In El Salvador. In El Salvador. In El Salvador. Ok. Yo puse they are too comfortable bed. Que quise decir que hay dos camas confortables. Eso serían they is at they are too comfortable bed. Beds. A ver. Se lo puedo escribir en el chat. ¿Cómo sería? ¿Cómo dijiste? They are comfort. Se lo puedo escribir en el chat. Right. Ya lo anoté. Ahí se lo puse. Yo también. Que they are too comfortable bed. Nos falta una. Pero antes del children va tú. Antes del children iría tú. Dos. No iría. Sería no. There are children in the garden. In the garden. Ajá. Teacher, estaría bien esa, teacher, la que hemos decidido ahí, la primera. ¿Pero es la que han decidido? There are children in the garden. There are qué, perdón? Children. There are children in the garden. Y está bien. ¿Y el adjetivo? Perdón. Tal vez podría ser there are children in the small garden. There are beautiful, okay, me suena bien. Hay hermosos, hay niños hermosos. Hay niños hermosos en papi. Así se.
here Monday. Hola, hola. Hello, hello. Can you hear me? No. Okay, here we go. Bueno, vamos a escuchar las oraciones que ustedes crearon con ayuda de sus compañeros, okay, utilizando los adjetivos. Por ejemplo, el grupo número uno, compuesto por Mr. Juan, Miss Mirna, Miss Sandra, Miss Wendy, and Miss Wendy Maricela. Okay, so let's start. ¿Quién será el representante? Una cada uno. ¿O cómo? Ok, como ustedes elijan, si quieren asignar a una persona o si quieren hacerlo uno cada uno. Mirna va a ser la asignada, teacher. Yes, ella es la víctima. Bye. Ahí mis compañeros me van a apoyar cualquier cosa. Bueno, claro que la primera, there is a small dog. Next, there are new students in the English class. Excellent, thank you very much. Continue. There are beautiful flowers in the garden. Excellent. There is a big house in the city. La última que estábamos viendo al final era si se podía decir... I'm sorry, I couldn't hear you well. Can you repeat it again? There is only pictures in the museum. Okay, thank you very much. Good job. Okay, thank you, group number one. Okay, now group number two, composed by Mr. Germán. Jose Arnoldo, Miss Raquel García, and Mr. Ulises Cortés. Hola, buenas. Si gusta, lo voy a leer la del grupo. Hicimos la primera que dice: they are too comfortable bed. La siguiente sería: there is a illuminated kitchen. There is home social soccer. And the next is: they are nice beaches in the El Salvador. Nice what? I'm sorry. Sería: they are nice beaches in the El Salvador. Ah, okay. There are nice beaches. Good. Excellent. It's playas. Thank you very much. Group number three is composed. I don't know if you're ready. It is Miss Marianne, Miss Lisette, Mr. Juan, I guess, and Mr. Jose Arnoldo. ¿Decimos uno cada uno o un representante, teacher? Como usted eligen. No sé. Bueno, lo voy a decir. Sí, quede uno cada uno. Ah, una. La primera. There is a narrow room. No sé si narrow está bien dicho. There are what? Narrow. No sé cómo se pronuncia. Narrow. Estrecho. Sí, está bien. Narrow. Narrow room. Good. Next. La siguiente sería: there are small parking.
Okay, good. There are small parking. There are or there is, I'm sorry. There are. There are small parkings. Plural, okay. Next. That's it? Solo eso? No, there no. is the dairy table. Dairy. 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 Sucio. Dairy. Okay, sucio. Dairy. Dairy. Gracias. Okay, good. La siguiente sería, there are two nice days. Excellent. Good job. La siguiente sería, there is a smelly bathroom. There is a smelly bathroom. Okay. Smelly bathroom. Excellent. Muy bien. Okay. No sé si hay más voluntarios. No, teacher. Okay, muy bien. Muchas gracias. Adelante. Tengo una consulta, teacher, ahí. A la hora de conjugar, o de armar, mejor dicho, no sé si es la, estoy bien dicha la palabra, la oración, en este caso de la última que acaban de leer, por fuerza tiene que ir la A o puede ir sin la A. Sí, eso lo estábamos explicando al inicio, que A se utiliza para singular. There is Ajá. a house. Y there are, tiene que ir sin la A porque Ajá. es plural, ¿verdad? Y A significa un o una. Ok. Uh-huh. Ok, ok, gracias. Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Vamos a hablar de un lugar, okay, un lugar, ya sea un país, un lugar turístico, okay, un pueblo, etcétera, okay, de su elección. Pero ustedes me tienen que decir 5 cosas que podemos encontrar ahí, ¿ok? 5 cosas que podemos encontrar. Por ejemplo, en esta estructura va a utilizar there is, por ejemplo, si usted va a los planes de render, ¿ok? Puede decir there are a lot of pupuserías. There are a lot of trees. There is a park. Hay un parque. There are different typical food, okay? Diferentes platos. Comida típica. Typical food, ajá. Okay? Ajá. Y así, etcétera. El propósito de esta actividad oral es que usted pueda poner en práctica su speaking primeramente, después utilizar la estructura there is o there are, y también incrementar el vocabulario para describir lugares. ¿Ok? El lugar es a elección propio. Elección propio, libre albedrío. Okay, oh, okay. Que me pueda hablar desde un país europeo hasta un lugar acá en El Salvador. Ok. Michelle. Hola. Hello, hello. Teacher pregunta, o sea que tenemos que describir como un lugar, eso quiero entender, teacher. Así es, Miss. Es describir un lugar utilizando there is and there are. Ok, gracias. Ok, mínimo vamos a dejar 5. Ah, está bien, teacher. Here we go. Aquí vamos. Ah, ¿va a ser en grupo? Sí, sí. Ok, mínimo 5. Pueden hacer 2 cada uno. Entonces, entre el grupo tenemos que elegir el mismo lugar. Sí, sí. Ok.
Teacher. ¿Usted no dictó o ya tiene la otra? No, yo ya tengo las dos. Vale, entonces, si gusta, díganos la otra para juntarla. Vale. Permítame que la hice. There is a bar with tables and chairs on the roof. There is a bar with bar. Uh-huh. Hay un bar con mesas. With tables and chair. ¿Cómo se dice madera? Wood. Wood. Algo así. Wood. O sea, son madera. Ajá. Beautiful. Beautiful sunset. Cabal. Sería entonces there is, ¿verdad? Eso sería vamos a poner. There is a beautiful sunset. There is a beautiful sunset. Vale, nos falta uno. Quiero ver otra. Sí. Quiero ver. ¿Cómo se diría cóctel? Creo que cóctel. Cóctel. Sin especificar el ear. Cóctel. Y ahí como hay un teacher. Tell me. Tenemos una duda. Son cinco lugares o cinco cosas del lugar. Cinco cosas del lugar. Del lugar que nosotros elijamos, en grupo vamos a sacar cinco oraciones de ese lugar. Sí, mínimo cinco. Ah, esta es de ciudad y eso, ¿verdad? Así es. Ok, ya pues eso era. Gracias. Vaya, yo o alguna comida. O solo ponemos there is cocktail. No sé cómo se pronuncia camarón. Shrimp. Hay variedad. Shrimp. Gracias, teacher. Hay variedad de marisco. Ah, variedad, es cierto. They are. Right. Or they are. Variety. Sería. Variedad. Hay variedad de marisco. Very or. Mariscos. ¿Cómo le parece a usted en el traductor?
¿El qué? ¿Variedad? Ajá. ¿Cómo lo puso? Así, variedad de mariscos. Lo puse separado, pero quiero ver mariscos. Ajá, me aparece como variety. Surf, me aparece a mí. Seafood. Quiero ver, hay... ¿Ustedes que seafood es comida del mar en general? Ah. Seafood. And seafood. Very of seafood. Ajá, como... Seafood envuelve, por ejemplo, marisco, conchas, camarones, pescado. Todo la comida del mar. Sí, pues. Ah, okay. Entonces podríamos poner there is a variety of seafood. Ajá. ¿Cuál es su lugar? La playa. Surf City. Surf City. Ah, okay. Ajá. Dándole publicidad. Sí, antes todo. Y nunca he ido a Surf City. ¿En serio? Sí. El teacher dice que nos va a llevar en la curso a todos. De regalo de regalo de módulo. Vaya, serían 5. Sí. 4, 5. Ay, variedad de mariscos. Aquí tengo una duda. Vamos a ocupar there is y mariscos es plural. No sería there are. There is. Púndeles. Ajá. Ah, okay. Ajá. Entonces, restaurantes se podría decir. Podrían poner, there are some restaurants o cafeterias. Así podemos llevarlo. There are some. O le ponemos un número. There are 3, there are 5. Ajá, también. Ajá. ¿Cómo le ponemos? ¿Some o le ponemos algún número? Si gusta, pongamos el número. There are 4 or 5. There are 4 cafeterias. Bueno, ahorita digamos que vamos 2 con there are y 1 con there is. Sí, 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 sí. Pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, cabal. Bueno, entonces, después de eso podemos decir qué animales hay, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces podemos decir... Hay peces ahí, no me acuerdo si hay peces ahí, ¿no, verdad? Sí hay un como un acuario. ¿Acuario? Ah, sí, como un acuario. Ajá. Podemos poner, sí. También podemos poner, no sé, en mi opinión, no sé, podemos poner, there are monkeys in the danger, in danger. Hay monos en peligro, no sé. Hay monos en peligro. No sé si está bien eso, teacher. Nos ayuda, porque. Dígame. Una de lo que estábamos aquí hablando con Mr. Ulises. There are monkeys in danger.
gorilas en peligro? En peligro, ajá, monos o gorilas en peligro. Ay, perdón. Ajá, monos o gorilas en peligro. Monkey in dangerous. Ajá. Así es, in dangerous. Ajá, pero mi pregunta es, vaya, si usamos there are, sería monkeys o monkey. Monkeys, plural. Monkeys. Ajá, monkeys. In danger o danger. Perdón. In danger o in danger. In danger. In danger. Sin ese, ¿verdad? Sin ese. Los adjetivos no se pluraliza porque ya lleva en plural. Ah, no, sí, pero. Ajá, ok. Solo la pregunta era si podíamos colocar eso dentro de la. ¿Cómo se llama? Sí, la... ahí es tema, ahí es su opción. Ah, ok. Bueno, usted me dice ahí. Sí, sí. Sí, está bien, así como lo propuso. Tal vez tenga usted una ahí con plural. Hola, hola, Ulises. ¿Cómo vamos por acá? Ahora te terminamos. Solo le quiero hacer una consulta. Finish. Dígame, Miss. ¿Cómo se dice muelle? Bore. Bore. ¿Y cómo es bore? ¿Cómo dice, teacher? Bore. Bore. Uh-huh. Bore. Ah, perdón. Harbor. Harbor. Nosotros queremos poner there is big harbor. ¿Sí? ¿Está bien? Puedo utilizar ¿cómo huge. ¿Cómo se escribe? Ahorita se lo escribo en el chat. Sí. No sé si lo puede visualizar ya. Harbor. There is the harbor. See a little bit. Se puede poner de dos maneras, teacher. Pier. Perdón. Pier, teacher. No. No pier. Se puede poner. Ajá, pier. Pier. Es que había. Puesto, there is a big pier. No, escríbamelo, no está bien. Escríbamelo en el chat. Es que sí me salió. Me da pena. Solo escríbamelo en el chat. ¿Cómo le aparece? There is a big... Bueno, sí lo habíamos puesto, pero usted no corrió. Here. Ah, sí, así. ¿Así? Sí, teacher. Ah, sí, también se puede utilizar. ¿Verdad que sí, ve? Uh-huh. Ok. Solo que ese es como más turístico, ¿verdad? Más turístico. Ah, es que sí lo habíamos.
Ajá, ajá, pero está bien como usted dice. Y decir Puerta de la Libertad en sería Liberty. No, no. Los nombres propios no se traducen. Es nombre propio. Nombre propio, así nomás. Exacto. Eso sería Place, Puerta de la Libertad. Exacto. Place. Ajá. Eso no varía, ¿verdad? No, eso no. Los nombres propios no se traducen. Ajá. Bueno, y terminamos, ¿verdad, Wendy? Sí. De que está bueno, ¿no? Okay. Here we are again. Bueno, vamos a ir grupo a grupo, ¿ok? Para que nos puedan hablar un poco sobre el lugar que ustedes escogieron, nos puedan escribir utilizando la estructura there is and there are. ¿Ok? Vamos a iniciar con Mr. Juan Francisco, Miss Karina y Ulises. Mr. Ulises, please. Okay, teacher. Bueno, en realidad estaba solo Mr. Luisa y yo, porque no vimos a Mr. Karina. Okay, no problem. Bueno, la primera que es como elegimos el lugar. There is a song in El Salvador. No sé si está bien pronunciado. ¿Podría repetir el lugar, por favor? There is a zoo in El Salvador. Ok, there is a zoo. Ok, zoológico, ¿verdad? Yeah. Ok, good. Continúa. Yes. There are a lot of animals. Excellent. There are 4 cafeterias. Okay. There are monkeys. Is in danger. There are monkeys in danger. Okay. There are monkeys in danger. Okay. Good. Continue. There is an aquarium with some fish. Okay. With some fish. Okay. With some fish. Ok, muy bien, excelente. Good job. Muy bien. Group number. Thanks, composed by Miss Ana María, Mr. Carlos, and Mr. José Arnoldo Sánchez. Buenas. Si gusta, yo voy a decir entonces. Voy a empezar tú. Sí, voy a empezar. Bueno, the place is the root of the flower. La ruta de las flores. Ok. Ok. There is landscape. There are chorros de la calera of Guayua. Excelente. Next, José. Sería, there is gastronomy food fair. Excellent. There is a labyrinth of Albania de Apaneca. Next, there are flora and fauna. There is a special drink coffee. Thank you. Thank you, teacher. Excellent. Okay. Thank you very much for your place. Excellent. Okay. How about Miss Ana María, Mr. Carlos, and. Ah, perdón.
Mr. Germán. Sí, sí, perdón, perdón. Mr. Germán, Mr. Hugo and Miss Lizette. Ok. No sé si decimos las dos de cada uno. Ok, por favor. Si gusta, comience, don Ulises. Don Hugo. Mauricio. Ahorita. There is a beautiful place, Puerto La Libertad. There is a beautiful place to visit. There are many fishing boats. Okay, the Puerto de la Libertad beach is a place to enjoy with the family and friends. There is a restaurant open all day. There is a bar with tables and chairs. Good roof. Excellent, good job. They are a lot of delicious food and there are four nice rent motorcycles. Excellent. Okay, thank you very much. Muy bien. Okay, buen uso del there is y el there are y también los adjetivos. Excelente. Vamos con group composed by Miss Fabiola, Miss Mirna, Miss Sandra and Miss Jane. Guatemala. There is a beautiful city. There is a climate very cool. There are people very nice. There is a show Aurora is home. There are many food restaurants. Finish. Finish. Okay, thank you very much, Miss Sandra, for your participation. Okay, how about Miss Wendy and Miss Wendy? Miss Wendy Lizette and Miss Wendy Maricel. Place Puerto de la Libertad. There is beautiful beach. There is a variety of food. There is a large food market. There are only parking. There is harbor. There is a lot of info of tourists. This is seven. Excellent. Good job, Miss Wendy. And thank you, Miss Wendy Lizette and Miss Wendy Maricela. Excellent. Okay, just to finish. Vamos a finalizando. Miss Jennifer, Miss Marianne, and Miss Raquel. Okay. There is a beach in the Salvador. There is a beautiful surf city. There are nice restaurants. There are many tourists. No sé cómo se pronuncia turistas. Tourist. There is a beautiful sunset. There is a variety of seafood. Excellent. Okay, a variety of seafood. Muy bien, excelente. Okay, buenas descripciones utilizando there is and there are. Okay, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de esta actividad. Vamos a ir al manual. Okay, página 46, page 46. And we're going to use prepositions of place. Prepositions of place. Can you see it? ¿Pueden observarlo? Yes, teacher. Okay, good. Bueno, acá tenemos... Yes, teacher. Thank you. Aquí tenemos preposiciones de lugar. Prepositions of place. And we have among. ¿Qué dijimos que significaba among? Rodeando. Rodeado de, alrededor de, en medio de. Okay, good.
in front of. Ya sabemos el significado de in front of. Ok, también tenemos enfrente de, ¿verdad? Y también tenemos, bueno, ¿alguien sabe el significado de near? Near. Set. A la par, como cerca. Este es cerca, cerca. Ok, no especifica si está a la par, si está al frente. Únicamente sabemos que el objeto o el sustantivo que estamos describiendo está cerca. Ok, está cerca, near. Near. Ok. También tenemos past. Past es, ok, pasado de. El local está después o pasado de la escuela. Preposition of place. Ok. También tenemos, ahora tenemos en el ejercicio 5. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, where is the park located? ¿A dónde está el parque localizado? It is located among many places. It is located among many places. Where is Sport Palace located? Sport Palace located. It's located on Barrio Street in front of the park. Okay. It's located on Barrio Street in front of the park. As well, we have, where is the mall located? ¿Qué dijimos que significaba mall? Mall es como una tienda. Mall es, por ejemplo... Ah, no, muro, comercial. Muro. No, ese es wall. No. Centro comercial. Centro comercial, por ejemplo, la Gran Vía, Plaza, Metrocentro, Galerías, Metro Galerías, okay, esos son mall. Mall. Okay. Ah, como un comercial. Centro comercial. Como un comercial. Centros comerciales. Ok, mall. Entonces dice la pregunta: where is the mall located? ¿A dónde está el centro comercial localizado? It's located near the restaurant. Está localizado cerca del restaurante. Ok. También tenemos, where is the church? ¿Dónde está la iglesia? Church. Church. It's located past the school. Después de la escuela. O pasando la escuela. Ok, bueno, ahora en el ejercicio 5 tenemos diferentes, también creo que tenemos otras preposiciones que creo que no las hemos estudiado aún. Por ejemplo, alone, ¿alguien sabe el significado de alone? Alone, A-L-O-N-G. Después. ¿Perdón? A lo largo de. A lo largo de. Excelente. Por ejemplo, puede decir along the street. A lo largo de la calle. Along. Ok. También creo que tenemos across. Across. Ok. Esto va a ser fácil de identificar. ¿Alguien sabe el significado de across? Al otro lado de. Al otro lado de. Ok, por ejemplo, al pasar la calle también. Así pues, okay. Across. Across, al otro lado de. Muy bien. Bueno, in front of, ya sabemos, ¿verdad? En frente de. Behind, ¿cuál es el significado de behind? Atrás. Excelente. Atrás. Next to. Atrás. A un lado. A un lado. Between. En medio. Past. Ok. Pasado o después. Under. Bajo. Okay, bajo. Debajo de. Ok. Ahora tenemos estos ejercicios de abajo. Por ejemplo, dice
The Sport Palace is ok, vamos a tener que ir a la página 33. Ok, página 33. Perdón, 39. Página 39. Ahorita la voy a ubicar. Página 39. Ok, tenemos que ver este... este mapa. Cuadro. Ok, este mapa. ¿Cómo están ubicados en cada lugar? Tenemos bank, tenemos Sport Palace, school, church. Ok, también tenemos City Hall, Arrows, Companies, Restaurant, Book World, Mall. Ok, también tenemos las calles, Barrio Street, First Avenue, Roosevelt Street. Ok, con esta imagen vamos a resolver ese ejercicio. Ok, página 39. Ahí está localizado el mapa. Y las preguntas están en la página... no sé, 46. En la página 46. Ok, y tenemos que colocar la preposición correcta. Oh, the Sport Palace is... ok, the City Hall is... okay, y así sucesivamente. Únicamente son cuatro. Lo que tratamos aquí de practicar son las preposiciones de tiempo y poder describir ubicación de lugares en un mapa. Ok. Recordarles que tienen que utilizar el mapa de la página 39. Esto va a ser en grupo, teacher. Lo vas a hacer de forma individual.
Finish? ¿Aún no? No. Ok. Finish. Thank you, Mr. Finish, teacher. Ok, aquí vamos. Y dice la primera pregunta. The Sport Palace is... Aquí tenemos The Sport Under. Palace. Under the bank. Under the... Ok. Pero es que si me dicen under, significa que está enterrado abajo del banco. Yo puse in front of. Puse in front of. Podemos utilizar in front. In front of. In front of the bank. Uh-huh. Uh-huh. También podemos utilizar otra preposición a la par de. Next to. Next to. También creo que podemos utilizar cruzando la calle. Across the street, ¿verdad? Across the street. Muy bien. No sé si alguien tiene una opción diferente. Different option. ¿Quién? Puede ser near también, va. Near, cerca, near the bank. Bien. Vamos con la número dos y dice the city hall is between the chair and the book board. Excellent, very good.
The city hall is between church and book world. Book world. Muy bien. Ok, la siguiente decía the restaurant. Vamos a buscar el restaurant. Acá está. The restaurant. Along the first. The first avenue, right? A lo largo de. Along First Avenue, muy bien. Y también podemos decir, si decimos a la par de Arrows Company. Podemos decir que está next to the Arrows next Company. To. Sí, claro. Next to the Arrows Company. In front of the mall. Ok, la última. The church and the city hall are in front of, in front of, in front of the park. Muy bien. The park. Ok, la siguiente. ¿A dónde está? Where is the park? Where is está the park? In the center. The center city. I'm sorry? Where is the park? The park is next to the Sport Palace. Okay, the Sport Palace. There is on the left. The left, okay, of where our own company. Where left. Is the bank? Where is the bank? The bank. Where is the bank? Along First bank Avenue. Along First Avenue. Next. Next to mall. Next to the mall. Behind mall. Behind. Yeah, it can be behind the mall. Okay, ¿qué tal? World book. World, perdón. Book world. Book world. Book world. Where is the book world? Arrows Company. Next to City Hall. Excellent. Next to City Hall. Among City and Arrows Company. Excellent. Among Arrows Company. Arrows Company and City Hall. Along Roosevelt Street. Along the Roosevelt Street. Muy bien. Tenemos diferentes opciones. Ok. Muy bien. Ok. Eso fue parte de cómo identificar lugares y dar dirección utilizando preposiciones de lugar. ¿Qué dijimos que significaba across? Al otro lado de. Ok, al otro lado de. Muy bien. Muy bien. Ok. Near. ¿Qué era? Cerca. Near. Cerca. Near. Muy bien. Cerca. Ok. Near. Nosotros no promovemos el trabajo para. Queremos alumnos que muestren interés. Ok, muy bien. Bueno, vamos a practicar un poco cómo dar direcciones y utilizando preposiciones de lugar. Ok, vamos a utilizar este link que contiene ejercicio de cómo podemos utilizar prepositions of place. Y desde, como dije aquí, el arroz de Guadalupe, puedes aplicar en persona de las dos. Déjenme saber si lo pueden ver, por favor. Ok, well, here we go.
o next to? A la par. A la par o... Opposite, ¿qué significa? O lado opuesto, o al opuesto, al otro lado. Si opuesto sería que si yo estoy en este lado de la esquina, está al otro lado, el parqueo. Pero no sé si lo llamo como next to o opposite. Porque next to es a la par. A la par. Yo creo que ajá, public room sería, sí, sería next to. Next to. No, pero viéndolo en el mapa, la droguería con la public restroom. Entonces lo llamo como opposite, la 3. La 4, el the park is to the bus. El parque y la parada de bus sería next to, ¿verdad? El parque está al final. Y la parada de bus está a la par. Ajá, next to. Next to. Ajá, junto. Sí, ajá, sería, creo que sería next to. Next to the drugstore. Ajá. Es next to. Next to the drugstore. The drugstore. The ah, car. Sí, está a la par de la. Ajá. The pine phone is. Igual, next to. Está en la parte de abajo de ese Davis. ¿Dónde queda la parada de buses? No, lo que pasa es que aquí pregunta the pipe phone is y a la par dice the music store. Entonces está a la par. Next no, okay. No, es que la 4 es la que vamos a contestar ahorita. No, esa es la que dice usted. No, la 3 habíamos puesto como next to. Así era, ¿verdad? Yo sí, yo sí entiendo. Ajá. Ajá. Ahora la 4 dice the par is to the bus stop. Pero bus stop, yo creo que esa iba... es la librería. Creo que sería a la par, si no estoy mal. De frente, no, sería de frente. Yo creo que ahí sí va que la parte que estaba diciendo el compañero de lado opuesto. Míralo ahí, pues, porque está al lado opuesto ya, el par. El par. Ah, no, hombre, que el par, allá ese par que dice, mire, the par is el que está... Está el que está al otro lado, ¿verdad? ¿Dónde está la fuente? Sí, entonces, pero está a la par de bus stop, de par is. No me había fijado. Ah, sería entonces across, no. Ajá. Pero no está. Pero esa. No está. Ajá, no está. Entonces sería next to. Ah, pero se me decía que era next to. Ajá. Ahí llevamos dos next to seguidas. La 3 sí, y la 4. La 3 y la 4. Ya vamos a llevar 3 porque aquí dice the pine phone is the music store. Y the pine phone está a la par de music store. Ahí sí va, si está a la par. Le ponemos el que está cerca, near. Ah, sí, podría ser una opción, exacto. Ah. La otra sería the Chinese restaurant. Restaurante chino. Between. So restaurant is music. Da da da.
¿Dónde está? ¿Qué sería Grocery? Near, ¿verdad? No. No sé, esto. Me siento confundido. The grocery story is this meaning. The grocery. Vaya, ese sí está enfrente, ve, la piscina. O atrás. La piscina. Atrás, ¿verdad? Atrás. No, no, no. Es que depende cómo lo veamos. Porque está sí. Enfrente o atrás. Sí, enfrente de la piscina. Enfrente. Sí. Near. In front of. Sí, in front. The swimming pool is between, sería la siguiente. The swimming pool. A ver. In the screen. Enfrente. Escuela. No. Escuela. Está enfrente del hospital. The swimming pool is Luxor in the hospital. Está enfrente del hospital. No, no, la piscina está no, en vea. Medio. Está en medio de la farmacia y ah, del sí, hospital. Sí, sí, está en medio uh-huh. De la farmacia. Between. Ajá. Uh-huh. La siguiente es the school is opposite. ¿Vas a acordar de donde está el sábado? La escuela. ¿Descendió? Y para mí está en la esquina opuesta. Al restaurante italiano. La esquina opuesta, sí. Sí. ¿Y el museo? ¿Cuál es de ahí en school? Neil. ¿Mande? Near le dio. No, opposite. Opposite, ok. El museo. Y el museo está. Enfrente. El museo. Lo miro. ¿Sería atrás del supermercado o cerca del supermercado? Atrás del supermercado lo veo yo. Behind. Revisemos las primeras, tengo dudas. Sí, vaya. Vaya, the post office is... Is near. Es que no aparece enfrente, vea. No. So, hay que ver cómo, a ver cómo sale la, la respuesta. Pero ver, alguna en la que tengamos duda, que revisemos. Vaya, la primera dijimos que era de Opus Office is near. De Italian restaurant. ¿Vea? Ajá. La dos. Dijimos que era de supermarket y is behind. The movie there. Mm-hmm. Se me pierden con el teléfono. Ya la llegué. The movie there. The opposite.
De ahí sería la tres o posi. Ajá. La cuatro, next to. Next to. Cinco, near. Y la cinco, sí. La seis, between. Between. Siete, behind. Sí. Y la ocho, between. Between, ¿verdad? La nueve y la diez sería opposite. Es como cabal, ahí puede variar dependiendo de donde uno lo vea. La nueve y la diez, ¿verdad? Ah. The motion is. Ok, vamos a contestar el ejercicio. Ok, the post office. Near. The supermarket is. Behind. Behind. The parking lot is. Opposite. Opposite. The park is. Next to. Next to. The payphone is. Near. 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 The Chinese restaurant is between. Between. The grocery store is in front of. In front of. The swimming pool is between. Between. The school is opposite. The museum is opposite. Opposite. Ok, vamos a ver cuántos sacamos. Ten. Muy bien, excelente. Okay. Yo mueve, me jaque. Con este es el. Eso finalizamos el uso de la preposición de lugar. Ok, muy bien. Bueno, debido al tiempo, vamos a tomar la asistencia de esta clase. Ok, comenzamos con Miss Portillo Márquez. Portillo Márquez. Y es la dicha. Leiva Rivas. Present. Mengíbar Flores. Present, teacher. Franco de Chinchilla. González Valeriano.
Present. Blanco Recinos. Present. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Present. Salmerón Alas. Present, teacher. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Teacher, perdón, no escuché. Present. Okay, Miss Pamela. Rodríguez Luna. Present, teacher. Parque. Oscar Alberto Reyes Abelar. Argueta Pérez. Present. García Elías. Que no tiene carga esa computadora, Ariel. Ramos Nada. Mejía. Gómez García. Pero así como están. Present, teacher. Gómez, ok. Ramírez Guevara. Ok. Flores Barahona. Present. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. Solamente les quería recordar. Yo, teacher. Mirna. Teacher. Okay. Bien. Quería teacher. Recordarles que en esta semana van a recibir una encuesta. No la vayan a realizar porque la vamos a hacer el día viernes todos juntos. ¿Ok? Está bien. Ok, teacher. Teacher, disculpe. Dígame. No escuché que me mencionara. Sí, le tomé asistencia, mis. Ok, present. Teacher, una pregunta. ¿Cuándo subirían el examen? El examen final va a estar listo el día de mañana. Para que pongan las pilas. Sí, y recordarles la realización de las actividades. Okay. Hay dos estudiantes aún que hacen falta la realización del examen midterm. Okay, por ejemplo, Mr. Hugo, Mr. Ulises y Miss Patricia Lisset. Okay, ¿cuál examen, teacher? Ese es el examen que se hace a mitad del módulo. ¿Y ese a dónde está? En la plataforma. Midterm se llama. Midterm. Midterm. Ajá. Midterm. Ah, lo voy a buscar porque yo solo hice las tareas. De la semana pasada, no vi eso. Ah, bueno, ok, aún tiene tiempo, no hay problema. Ahora le corresponde el uno a uno a Miss Sandra. Los demás nos vemos en la siguiente clase. Ok, good night, blessing. Thank you. Bye. See you tomorrow. Ok, teacher, thanks. Good night. Bye bye, take care. Ok, Miss. Bueno, como usted ya sabrá, estos 10 minutos son para poder solventar algún tipo de duda que usted tenga con respecto a algún tema gramatical que hayamos estudiado hasta el momento. O alguna sugerencia que nos quiera dar para las clases. No, con relación a los temas, sí creo que los comprendo. Lo único es que me tengo que estudiar un poquito más porque sí me confundo, ¿verdad? Eso sería. Y sí, con la sugerencia, quizás pedirle de que cuando hagamos las salas pequeñas a los demás compañeros, quizás a nivel general, ¿verdad? Que se conecten y que enciendan sus micrófonos, porque ya me ha pasado que más de alguno no habla. Sí, fíjese que esa es como una lucha que es bien difícil porque ya a este nivel ya son adultos, ¿verdad? Y profesionales, y estar como regañándolos todas las clases por lo mismo. Por eso trato de hacer actividades con grupos un poquito grandes, hasta de 5, porque sé que si alguno no contesta, al menos tiene 3 o 2 que le pueden ayudar. Yo sé que usted, okay, siempre está participando durante las clases y le agradezco muchísimo. También se ve reflejado su rendimiento académico.
Gracias, igual. El interés que muestran en cada clase con su participación. Gracias, teacher. Igual a usted, agradecerle su preocupación y la paciencia que nos tiene, ¿verdad? También decirle de que sus clases son bien dinámicas y si nos ha parecido, nosotros lo comentamos con las compañeras porque somos 5 que estamos del mismo lugar de trabajo y siempre lo comentamos, que las clases no se sienten aburridas y son bien dinámicas. Ok, muchas gracias por su comentario. Créanme que también es una labor bien titánica porque tratar de mantenerlos atentos a esta hora de la noche con sí. algo nuevo y a través de forma virtual es algo difícil, pero es una labor que trato de hacerlo bien para que ustedes puedan comprender los temas. Gracias, teacher, le agradezco. Bueno, si a través de estos días, que ya quedan poco, surge alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto. Lo voy a tratar de solventar. Okay. Y ahí estamos para servir. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.